hace la velada de fuerza por 12 horas, cocinando en este y desmenuzar. Trabajar en el mortero de la pasta del aceite y agregar el aderezo. Cocinar las papas con piel y luego pelarlas. Finalmente, armar el puré. Bueno, ya tenemos mezclado el puré de papas con el aderezo desmenuzado, un poco de perejil y agregar el aceite de oliva. Tomo una cazuelita de esta manera. Esta masa la voy aplastando un poquito así con el tenedor, de una pequeña forma. Acá tengo olor a ajo, oliva, abadejo. Es una cosa muy agradable. Lo que voy a hacer es simplemente ponerle un poco de pan rallado, de esta manera. Vamos a buscar un poco de manteca derretida que vamos a colocar arriba, que va a formar este desafinado. De la vez lo queda una vez cocinado. Ya tengo algo en el horno que voy a sacar ya mismo. Le voy a mostrar una vez terminado. Vamos a hacer esto acá para que lo cambie. Lo queda una vez terminado. Nos habrá andado de abalejo. Miremos. Ya está terminado la bondad de abalejo. Tenemos terminado nuestra ronda de abalejo a la manera de Chef Christophe. Espero que